en torneos internacionales en Sudamérica. ¿Qué les parece? ¿Falla la logística o simple y sencillamente es un retraso por el trámite que se tiene que hacer para obtener la visa americana? ¿Qué te parece, Milton? No, pues ahí tienen que anticiparse, como lo dijo bien el licenciado Carlos Roberto Albergue, que lo tenemos siempre en SOS Inmigración en Canal 19, que deben anticiparse para próximas competencias, porque surgió también esto con lo de Javier Fermán. Para poner en contexto, ayer luego del partido de Municipal Limeño con Alianza, el periodista Ricardo Menéndez, colega a quien enviamos también saludos por parte del diario de hoy, le consultó y él dijo que, pues, que habían empezado el proceso, pero que no había pasado a más y que pues había quedado a la espera de qué iba a pasar con el tema de su cita con la Embajada de los Estados Unidos. Ahora salió al paso de ello el presidente de la Comisión Regularizadora, Humberto Sáenz, también con los colegas del diario de hoy, y mencionaba que pues ahí ya es, ya depende de la embajada estadounidense que los puedan llamar. Porque ¿qué fue lo que solicitaron? Solicitaron una cita de emergencia para que pudiesen tener la cita en la embajada americana y poder tener ese proceso de forma más acelerada, porque era, por lo menos del caso de Fermán, hasta el mes de agosto. Y también lo mencionaba el mismo licenciado Albergue, que ahora las citas para extender la visa americana, tanto para turistas o para esta otra vía, están muy tardadas, son de varios meses o incluso años para poder tener esta cita en este lugar, en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, para próximas convocatorias tienen que anticiparse, tener buen tiempo para poder hacer todo en regla, y esto parece que tiene que ser incluso con meses para poder tener todo a tiempo y que no hayan problemas de no contar con futbolistas para la selección salvadoreña por problemas de visado. Carsten, ¿qué te parece? Se ve complicado que esto vaya a tener una solución y parece que los hermanos Gil no van a estar, yo te diría, quizás en ninguno de los tres partidos. Yo creo que también conversamos, ¿no?, con el papá de estos ahora al mediodía, en Fanático grandes jugadores colombianos. No es la primera vez que viajamos.